Tras 11 horas de asamblea en la Universidad de Talca, la Confederación de Estudiantes de Chile decidió fijar como condiciones para aceptar el cronograma de trabajo propuesto por el gobierno que se congelen los proyectos de ley sobre educación enviados al Congreso y que se integren los ejes definidos como fundamentales por el movimiento estudiantil. Consideramos que la estructura de las mesas de trabajo debe tener como ejes principales, en primera instancia, aquellos temas que hemos definido dentro de los más trascendentales y a su vez lograr ir cerrando aquellos acuerdos que signifiquen avances para obtener resultados concretos. Asimismo, los dirigentes llamaron a las autoridades a reformular el calendario de becas, dado que a causa de la movilización, muchos estudiantes resultarán afectados con el inminente cierre del plazo para postular el próximo 7 de octubre. Previo a la declaración, en Santiago, unas 5.000 personas se manifestaron pacíficamente durante la tarde del jueves. Mientras algunos lo hicieron en silencio en señal de duelo, otros prefirieron entonar cánticos en señal de protesta por el asesinato de Manuel Gutiérrez a manos de un carabinero el pasado 25 de agosto. La marcha avanzó por calle Portugal hasta la Alameda para luego doblar al poniente por la calzada norte. Al llegar al Paseo Estado, se desvió hasta Huérfanos para volver a desembocar en la Alameda por el Paseo Ahumada. El punto de cierre fue el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile, donde los diferentes grupos y orgánicas presentes expresaron sus críticas al proceso de diálogo ofrecido por el gobierno. Dale, habla. Y hagamos una velatón por los compañeros que hay en lucha, como Manuel Gutiérrez, como también todos los que hay en dictadura, como con nombran por la marcha, Alex Lemus, Matías Catrileo, que con los huelguistas huelgan de hambre. Y la idea es que ahora cada uno, la idea es dejar el megáfono abierto para que cada uno pueda expresar las opiniones vertidas en la marcha y lo que quiera esperar al futuro de la movilización. Compañeros, yo soy estudiante de la Universidad de San Pablo. Me gustaría dar un saludo a todos ustedes para que saben también que en toda América Latina son un ejemplo de lucha. En Brasil también tenemos educación privada y eso va en contra de los intereses de los trabajadores y del pueblo y no podemos más aceptar eso. Entonces, ustedes, yo me quedo muy contento de ver ustedes de nuevo en la calle, porque no podemos de hecho seguir esperando a que los gobiernos, que eso sí resuelva por arriba. Y está muy bien que estén todos acá en la calle luchando por la educación gratuita, luchando por la educación pública. Yo vengo en representación de todos los discapacitados de Chile, somos la Orquesta Nacional de Ciegos de Chile, vemos tres representantes, tres músicos, también queremos hacernos parte de esta marcha, de este cambio. Compañeros, tenemos que empezar desde la mente. Los cambios no parten desde el voto, sino de la mente, de la conciencia. Afuera en los medios, si estamos aquí es por algo. Así que arriba, compañeros, por todos los compañeros que siguen la lucha cada día, nosotros también nos apoyamos, chiquillos. Así que arriba, gracias. Compañeros, soy profesor. Me gustaría decirles lo siguiente. Cuando el pueblo no sabe leer ni escribir, o no entiende lo que lee, no puede descubrir sus derechos. Por lo mismo, los que tienen y quieren el poder, no quieren que el pueblo sepa del saber. Mejor que todos estemos calladitos y a puros reality nos tienen tapaditos. Muchos padres en estas fiestas patrias van a tener que trabajar injustamente, ¿ya? Porque el feriado no es para todos, muchachos. Hay muchas personas que el 18 y el 19 van a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque no saben de sus derechos. Por eso, muchachos, sigamos luchando, cosa que el día de mañana nuestros derechos no los usen como confort. Muchas gracias. La manifestación concluyó con una velatón y se registraron algunos incidentes aislados ya entrada la noche.